¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Heart of Iron 4 para el disfrute de todos vosotros. Miquele, lucharemos hasta el final, tío. Sí. Lucharemos hasta el final, sea como hasta sea. Hasta que no queden fuerza. Estados Unidos está aquí, pero está cagado. Ha venido con cuatro tropas cagadas y no está cagado. Resistiremos como podamos. Yo estoy aquí metiéndome en las montañas y... Voy a ver si está Heidi por aquí o algo, yo que sé, algo haré. Y, tíos, se ha unido además ya en frontera. Esto va a ser muy complicado, porque se ha unido en frontera ya Perú con Venezuela. Y a Miguel tampoco lo está pasando nada bien ahí abajo, como podéis ver. Sí, anda, sí. Así que, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Vamos a intentar hacer lo mejor posible y, en fin, démosle al mocho, bizcocho. Dale eso. No, de todas maneras yo aquí ya abajo estoy. Vale, estoy en la última. Lo vamos a poner en 2 de velocidad, no lo quiero poner ahora muy alto. A ver si da tiempo a que salgan más tropas mías. A ver, ahora sí voy a pausar otra vez nuevamente porque tengo aquí aviso de quién. Canadá, que me quiere dar. Proveer, vale. Muy bien, dame. Yo ya ves. Vale, ok. Además estoy empezando a perder fábricas, que eso es un problema. Yo estoy jodidísimo en fábricas ya. Yo tengo un déficit ahora mismo. Un problema gordo. Gordo no, gordísimo. ¿Dónde están mis tropas de montaña? Mis tropas de montaña. What? A ver. Un momentito. What a moment. A ver, ¿puedes por favor juego? ¡Gracias! Esta. Ah, vale, son las de la pica, tú, Fran. Es que estamos ya. Es que ya no sé ni lo que estoy haciendo. Ya esto ya llega a un punto. Enfoque. Está la cosa muy mala, Miguel. Está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala. Todo lo de cabeza está haciendo Perú, tío. Me cago en todo. Bueno, aquí arriba hemos conseguido avance. Vale. ¿Tiene el play? No, porque tengo varias cosas que ver, Miguel. Y estoy muy tenso. A ver, Podríamos intentar eso. Deberíamos intentar eso. Vale. Vale. Estas vienen ahí. ¿Qué pasa de mí? Estas vienen aquí. Vale. Estas vienen aquí. Ahora. Vale. Miguel, me voy a fundir todo lo que pueda el manpower, tío, pero voy a sacar tropas ahí a mansalva, ¿eh? Yo lo tengo en cero. Ya lo tienes en cero, ¿no? Sí. Voy a sacar tropas a mansalva y defenderme como gato panza arriba, ¿no? Como se suele decir. Es que yo no me he quedado sin... ¡Wow! ¡Que va a saltar copy, tío! ¡Que haya ya móvil! ¡No es el móvil la que da! Con la marcha imperial. ¡Ahora no me gusta la marcha imperial! ¡Están marchando sobre nosotros! ¡Joder! ¡Miguel, di algo! Infantería, me he quedado sin infantería remolcada, virgen. Destructores, bueno. Tía, solo tengo un puerto, tío. Me han dañado los demás puertos. Joder, la virgen. Yo, pues, en verdadero táctico, esto no sale ni a la de tres, tío. Qué ruina. Esto es mojón, Miguel. Va, tíos. De tanque no tenemos unidades, las vamos a dejar solamente para reponer, así que no, de tanque no voy a hacer más unidades. Esto, fuera todo. Fuera. Solo montañeros de los verdes y de los rojos. Ya está. Pero más tanques no, porque los tanques que se estén fabricando con una única fábrica, los vamos a dejar, como es lógico, para reposición de los dañados.
Me parece que no ha llegado ni a salir ninguno, ¿no? Así que da igual, que da lo mismo. Vale, Miguel. Ahora sí le podemos dar cuando tú quieras. Dale, a ver. Dale, dale, dice. A ver. Compañía de diseñador de aviones, compañía de aeronaval, compañía de aviones pesados, compañía de aviones medianos. Compañeros tácticos. Vale, vale, por lo visto. Abajo ya me están las cosas un poco más tranquilas. Está perdiendo. Arriba. Arriba acabo de ganar una batalla importante. Bastante, ¿no? Estoy ganando una defensa importante arriba también. Ojo, ¿te imaginas que damos la vuelta a esto? Eso sería de prueba ya. De sería prueba. Ya, eso sería ya. Eso es de prueba ya. La leche en vinagre, Miguel. Ahí, bueno, mira, yo... vamos a tomar otra posición más arriba, ¿eh? 98, 99. Fuera, confío en mi plan secreto que no... Que es ir a por, yo, por ir bordeando, vamos a ir bordeando en la parte de arriba hasta llegar a Caracas. Sin que se dé cuenta. Tengo dos planes secretos. Y uno de los dos sale bien. Uf. Ya, que salga bien es otra cosa, ¿eh? También te lo digo. Son planes secretos, pero un poco suicida, ¿eh? No, yo, vuestros niños se van a quedar sin... sin la familia. Joder. Vale, ahí en Caracas... Por el bu. ¿Tú sabes lo que es el bu, Miguel? Ah, no están avanzando tanto. Ahora. Lo que pasa es que nosotros, ellos no están avanzando tanto ahora. Hostia, le estamos dando 4 divisiones contra una con 5 en reserva entre tú y yo arriba, tío. Y no cae, 97 por 97. Sí, la cabrona aguanta, 98, me cago en la vida. Es muy probable que esa división caiga. Está luchando una división ahora mismo nada más, 99, arriba. Venga, va, dentro. Vale, estamos aguantando aquí abajo, Dentro. Estamos aguantando aquí abajo. ¿Estamos dentro, no? Estamos dentro, sí. Ok. ¡Seguimos! Uf, Miguel, esto es un simbini, ¿eh? Vale. Sí. Artillería, además. Sí, salen mis tropas. Gracias. Yo mi estabilidad la tengo en 49%, cosa que tampoco ayuda. Yo la tengo en 30%. Hostia, están avanzando por abajo, ¿eh? Cabrones. Toma, ahí ya va, campeón. Champions. Vale, si llego al río... ¡Hostia, no! Se han subido otra vez a Quito. ¡Mierda! ¡Malo recuerdo! Miguel, se han subido a Quito. ¿Qué? Vale, necesito una ayuda aquí, rápida. Nada más. Vale, retranquea... Tienes dos tropas... Vale, espera, para. Dime. La libertad... O sea, yo tengo una tropa de montañeros y tú tienes dos tropas bajando para abajo. Vente para acá. Donde hay 9. Atácale. Pero espérate, ¿tú te crees que yo me he enterado algo de lo que tú me has dicho? Va, arriba. Arriba, vale. Hay una batalla que va por el 87% ganando, sí, la vez, sí. ¿No? Ahí hay 9 divisiones. Sí. Con tus divisiones que tienes ahí, atácala. Cuando la batalla termine. ¿Pero ataco a quién? A esas nueve divisiones. Sí. Porque yo voy a pasar por la de 2 y voy a intentar darle la envolvente. Vale, ok. A ver si cuando termine esa defensa, que va a terminar pronto, yo atacaré aquí. Vale. De hecho ya. Vale, ya. No, todavía no. No, me la han quitado. Yo sigo intentando. Me cago en todo, tío. 0 de 4. Vale, ahora. Entrando. Vale. Bueno, entrando una mierda, un 46. Si te vale a ti para entrar como tú dices. Yo ahí una mierda, ¿eh? Entra rápido porque no, te está atacando otra tía ahora. Sí, pero vamos que no. Pues ahí lo que voy a hacer es gastar mis tropas contra la montaña, ¿eh? Las saco. Sí, la cosa es que no se muevan. Es que esa es la cosa, que no se muevan. A ver. Muy buena esa, Miguel. Muy buena la que estamos haciendo aquí en medio. Por aquí abajo estamos avanzando. Miguel. 99. Para adentro, Miguel. Para adentro, Miguel. ¡Dame lo que es mío, coño! Me cago en los... Necesito romper todas las relaciones comerciales. Aquí me lo estoy jugando... Vale, convoy, dado, necesito... Vale,
¿Se pone en marcha? No se pone en marcha, tío. Necesito más convoy rápido. Miguel, le estoy dando por dos lados al centro. Vale, 94, 96, 97, 98, 99, dentro, Migueles. Ok. Abajo estoy sufriendo, pero ya más o menos está aguantando el frente. Lo suyo sería volver a separar a esta gente, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué bocado nos han pegado! Yo quería separarlo otra vez. No. Yo como no. ¿Qué? No. ¿Has entendido, no? Vale, necesito traer más gente, a ver. Vosotros, ¿qué hace? No ataque ahí. Paro, ¿eh? Paro un momento. ¡Ataca arriba! Paro un one a moment. Yo necesito conseguir... Dejalo un momentito parado, ¿eh? No, esto no. Ha habido un asalto de convoy naval y hemos perdido los dos. A tomar por culo los dos barquitos que. Ah, no, lo ha perdido, vale. Ha perdido dos convoy Venezuela. Vale, vale. Ahí, ahí, dale ahí. Que van para Caracas. Bueno, buena esa. Importación incumplida. Bueno. Me falta material. Vale. Vale. Mantenemos tropas. A ver si salen ya las tropas que tenemos. Necesito las puedo sacar ya también, pero es que sacarlas así, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Yo la he sacado así para defenderme. Es que si no me era imposible. Si no es que iba a perder. Sacarla así va a ser una locura, como una demonia. Aguantamos. ¡Aguante, Chile! ¡Aguante! Vale. Vale. Bien. Están ahí los Estados Unidos dando duro por aquí. A ver qué tal le vale, okay. A ver. Hostia, otra vez ha metido otra tropa. Ya lo que teníamos ganado no lo hemos tomado. What? Me cago en la madre que te parió. No, esto va a ser complicado. Vale, veamos. Vale, espérate, porque voy a cambiar un poco. Ahora no. Voy a cambiar la. Hay que mirar a Europa. Hostia. Vale, voy a limpiar las líneas de combate o de defensa. Vale. Porque voy a crear. Chumaría. A ver, las verdes, tú. Mío comanda. Vale, las verdes. Me salen los pillos de blindados, tío, que tal cara. Desde el río este. Tía, que están ahí ya al borde de Bogotá. Tú lo estás viendo, ¿no? No por nada. Están al borde de Bogotá. No, al borde de Bogotá lleva mucho tiempo, ¿eh? No, pero ya, pero es que esto va a ser. No, ¿qué hacéis? No. No moverse, quedarse quieto, por favor. Vale. Tú sí, vente aquí, ¿vale? Hostia, están retiradas esta tropa. ¿Por qué están retiradas? ¡What! Yo necesito cuatro convoys, únicamente cuatro convoys. Estos, please, adelante con las órdenes de batalla. En este caso de defensa, única y exclusivamente de frontera. Vale, vosotros pilláis la frontera desde aquí hasta al final. Al final, vale. Vale, y necesito para proteger Bogotá. Pues centrar estas cuatro unidades de montaña. A ver. Estas cuatro unidades de montaña, please. Eso es, gracias. No, esa de ahí no. A ver, no. ¿Qué es lo que quiero hacer? No me trolees, juego, tío. Porque me faltaba que me troleara. Que estoy mosqui. No me trolees, que estoy mosqui. Vale, aquí. Esas unidades de montaña. Perfecto, y para adelante. Vale, pues ahora sí, ya he reestructurado más o menos un poquito las pocas tropas que tengo. Como tú quieras, le damos otra vez. Puedes darle. Yo ahora mismo no estoy... Yo ahora mismo estoy cancelando cosas. Miguel, ¿qué te pasa? Miguel. Dime. Nos están dando por todos lados, Miguel. Tú lo sabes, ¿no? Lo sé. Miguel, si remontamos esto, escucha.
Mira, si remontamos esto nos tienen que dar el premio Nobel a... a jugar a Half of Iron. Premio Nobel. Miguel, esto no tiene ya color, ¿eh? Tú sabes que no tiene color, ¿no? A ver, podemos resistir. No, ¿quién dijo que no? Eso sí, como gato panza arriba. Le voy a dar un puntito más de velocidad, ¿eh? Tío, ¿esto por qué no va ahora? Cuatro, venga. Ahora, estas dos se meten aquí y esta se mete aquí. Y estas cuatro van a las tropas aquí. Ok. Mis tropas parece ser que aguantan. Que no, no, no quiero suministro nada más. No, no, no tenemos fuerza para darle, ¿eh? Uy, está trayendo más tropas para acá, quieto. Ah, tú. Pues parece ser que no. Miguel, ¿se agotarán sus tropas? Que lo dudo. No. Y en serio, ¿cómo nos la han liado de esta manera, ¿no? Bueno, a ver, intentamos voy a intentar pillar el... Y tú no te ganas, tú no te ganas control nada más como para una invasión, ¿no? No, además no tengo ni marines. Ah, tío, que va. Por favor, Miguel. Por favor, que salga esto bien, por favor. Miguel, que salga bien. Están dando hasta en el cielo de la boca, tú lo estás viendo, ¿no? No que salga mi... Ojo, ojo, ojo. Ha salido otro barquito, pero bueno. Espera. Hay una posibilidad, una pequeña posibilidad. ¿De qué, Miguel? No me asustes. Espera. Que a ver si me sale bien, tío. Si me sale bien una... Vale, no, no está saliendo bien. Me cago en la... Tú fíjate que tienes tú embolsado cuatro unidades. Están los americanos ahí echándote una mano y todo, y... Nada, pero han metido otro, cinco, esto es. No, tío, no... no te han metido ahí. Aeropuerto, te han pillado el aeropuerto también, pff, es que tiene su historia esto, Me vale. Han pillado la invasión, tío, me la han pillado. Qué cabrón. Ocho bombarderos tácticos, venga, confirmamos. Ala, este ala, la quiero. Pues nada. La quiero dando caña aquí. Era un buen intento, ¿eh? Era un buen intento, pero no. Pues nada, tiras para adelante, tío. No nos queda. Retirada, día y noche, vale. No nos queda. Vale, ¿qué quiere? Darnos equipo de apoyo las Indias Orientales. Very good, Fandango. Yo estoy ya acabado. Creo que estoy acabado. Está acabado este. Es que esto es complicado. Vale. Ah, podría intentar otra vez lo mismo. Estoy sin marines, no puedo sacar tropas. Miguel, ya mismo me meto en Panamá y me quedo ahí metido nada más, ¿eh? Vaya tela la que me están dando, tío. Las defensas las estamos ganando, pero... Esto no tiene color, ¿eh? Sí, sí. 17 tropas, 14 tropas en frontera de él, 6 tropas. What? Mierda para nosotros. Como me tomen el aeropuerto, ya la hemos cagado del tirón. Entra ahí. Bueno, Fran. ¿Fue bonito mientras duró o qué? Frank. Yo diría que sí. Va, tío. Fíjate, mierda tropas que tengo. Quédate. Así si es que no puedo, no tengo fuerzas para... No sé. De verdad, ¿eh? De verdad, tío. Diría que te pasé las capturas y todo, que lo había conseguido. Ya le he metido la bombarderos tácticos. Eso pasa, ¿ves? No hagas más pruebas, tío. Vamos a jugarla y ya está. Porque ahora tú te crees que va a salir bien de una manera y mira. Taca. Una ruina. Si no, tío, las pruebas eran para que no declararan la guerra. Y, macho, justo lo que... No tendría que haber pasado, ha pasado. Y además, la están embolsicado, ahí están embolsicados ya. ¿Dónde? 7 tropas, pues las has perdido. Hostia, verdad. ¡Fuck! 6. Tío, no, no pueden las tropas. No pueden. Es que no eran ni... Eran sacas para defender. Posible. Me arrasan. No es lo que tienen aquí, tío, ¿eh? Y los Estados Unidos... Poco su guerra. Demasiado.
Demasiado, Migueles. Demasiado. A ver, tropas rojas. Por de verdad, tío, estábamos ahí, estábamos fuertes, estábamos bien, pero no. Quiero que me avancéis. A ver qué sois capaces de hacer. Vale. Yo, si esto sale como parece que va a salir. Ni de coño, no estoy aquí. No. Estamos además. Yo no sé las tuyas, pero las mías les dicen hola y. Y se van. Y se muere. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Un tío se ha muerto. Bueno, yo estoy aquí haciendo lo que puedo, tío, pero. A soplía los matan, tío. No tiene color. Esto no tiene ya color por ningún lado. A ver. No, ¿qué haces tú? ¿Estas tropas por qué han hecho eso? Me retiran estas tropas, tío. El problema, o sea, ya te digo que es el problema, es que llamar. Eso fue por ponerle el nombre de mi artilla. Es que macho, de verdad, que más fuerte. Esto no tiene color por ningún lado, Miguel. Hostia, que paliza nos vamos a pegar. Te ríes, ¿no, Miguel? Te ríes, ¿no? ¡Ojo, no! ¡Espera! El tercer rayo está cayendo, ojo, espérate. Que lo mismo se queda sin suministro. No creo que Venezuela está llegando mucho, ¿eh? Yo le estoy tirando convoy abajo con mi barco, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale. Dios mío, ¿pero por qué? La Unión Soviética sale... Sí, bueno. Vale. Pauso, ¿vale? Pausa. Triste historia, ¿eh? Esto. Ese equipo de apoyo me manda a Bélgica, muy bien, mándame tropa, carajo, no equipo de apoyo. ¿Tú qué dices, Miguel? Yo ya estamos perdidos. Voy, hacemos el esfuerzo nuclear y vemos a ver qué somos capaces de hacer por ahí. Ya. A la perdida, Miguel. A la perdida, un bimbazo y a ver por dónde sale la cosa. Bimbazo viendo ahora los aeropuertos. Estoy viendo ya los comentarios del vídeo. ¡Miguel el manco! ¡Miguel se la ha liado! Me la ha liado Miguel, ¿eh? No, fuera la culpa. Fuera cachondeo. Eso es por hacer pruebecitas ni puñetas ni nada, tío. Le hemos dejado tiempo para jugar a él desde la última vez que jugamos y la ha liado. Poche carrera de él. Yo que venía pensando, oye, si lo he sido. Yo, mi lógica hubiera sido el tema Perú. Por arriba y por abajo. Y efectivamente, mejorar muchísimo más y no ser tan bullita. Él dice que al revés, que no hemos atrasado demasiado. Lo dudo yo mucho eso. Yo hubiera esperado más. No tenemos tropas. A ver, yo todavía tengo 371.000 pads de manpower. Pero es que no doy abasto en suministro en sacar tropas, ¿me entiendes, no? Yo hubiera esperado. Yo creo que no. Yo tengo ahora mismo sacándose del tirón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tropas. Pero yo por tropas no hay, yo tengo 64. Pero mis tropas tampoco están mejoradas como yo las quiero, para meterme en un combate. Sí, que yo hago también las series más largas en ese aspecto, ¿no? Y a lo mejor menos interesante, pero vamos, por lo menos viven. Menos la de China, viven. Me está diciendo gran bien, ¿no? Mira, hostias. Mira, le he tumbado cuatro convoy al Reich, que le llevaba a suministro. Bien. Yo venía pensando, si con la IA he sido capaz de ganar, con Frank, que sabe jugar mejor que la IA, ganaremos fácil. Sí, porque la IA es regulera. No sé, sí, la IA con Colombia a mí me ha dado por culo por todos lados. ¿Qué falta por crear? Falta equipo de producción. No voy a fabricar más cazas, no quiero hacer más cazas. Es que bueno, Venezuela por lo menos tiene un 16% de... Pero no tiene nada. Además, he hecho más aviones de Combatation. Según esto, la guerra nuestra va... La hemos hecho más pérdida a ellos. Y según esto va a 0% a favor de los agresores. A favor nuestra, dice que va la guerra, tú. ¡Hostia! A tomar por culo las unidades que tenemos ahí arriba, Miguel. ¿Las has visto? No, ¿cómo se? No, míralo. ¡No!
Espérate, eso se puede todavía. Miguel, eso está cascado. Si todavía... Vaya. No, y ahora va la mía y se va en un convoy con barquito para allá. ¿Para qué te vas con un barquito, tío? No me seas ridículo, tío. No, ya está, están fuera. Uf. Hemos salvado una tropa. Vale, espérate, todavía no la vamos a hacer. Qué locura, tío, qué locura. Abajo yo estoy aguantando como puedo. Pues nada. Estamos perdiditos. Buah. 78, 79, venga, recupero, vuelvo a unirlas, ¿eh? ¿Qué va? 64, 65, bueno, ¿nos aclaramos o no aclaramos? Aquí tengo cruce de río, pero vamos, aquí no. 70, 73. Vale, lo hemos recuperado, Miguel. Lo hemos recuperado. Pero la estamos perdiendo. Ahora me sale la artillería avanzada, ¿sabes? Vale, ya estamos ganando. Vale. ¿Pero para qué habéis dejado Maracaibo suelto? ¿Seréis tíos tontos? ¡Disidente! ¡Ay, que nos han bajado! Miguel tiene 14 tropas metidas ahí en lo alto de las montañas de Cundinamarca, el tío. ¡Ay, el tercer Reich está perdiendo! Parece que la guerra va a favor de los aliados esta vez. A ver, le voy a intentar hacer la táctica del polvorón, pero vamos, no sé yo si no se va a hacer. Yo... Mis tácticas no han valido esta vez. Y encima todo esto es bosque, tío. Vale. Bueno. Cuando veis las flechas azules son flechas, como hemos puesto aquí, he puesto yo aquí el frente. Hacia donde quiero que vayan, pues ellos automáticamente... Pero aquí le está yendo uno la olla. Se está metiendo aquí contra la montaña, ya sabes cómo lo hace... Contra la montaña no podemos ir. Vale. 65. Ya las perdemos todas, ¿eh? Las perdemos todas. ¿Ya veis? Esta está en uno ya. Miguel, no te vayas a mover de Maracaibo, ¿eh? Que mis tropas son tontas y se están moviendo. ¡Oh, te queda una! Hemos perdido ahí también, ¿eh? Sí. Te queda una y está muerta, tío. 5. A ver si llego a tiempo, pero... Ahora viene el bombardeo táctico. No estábamos preparados, Miguel. Esto hay que prepararse bien. No te puedes meter en guerra así. No estábamos preparados para esto. Para Venezuela sí estamos. Vale, pausa, mi plan era Venezuela, que es fácil, y luego después la otra, pero... Equipo sobre todo construcción, bombardeo táctico. No toca ahora nada, Miguel. Venga, por favor. Estados Unidos, por favor. Que me está haciendo un favor aquí abajo. Venga, por favor. ¿Te está haciendo un favorcito ahí abajo? Eso suena muy mal, Miguel. Vale. Los Estados Unidos me están... Ahora entro. Suena muy mal, Miguel. Tú lo sabes, ¿no? Tú eres consciente de ello, ¿no? ¿Lo paro? Sí, ¿no? Está parado. ¿Pero lo has parado tú o...? Sí, claro que lo he parado. Vale. Pregunto. Bombardero táctico 2. Miguel, qué malamente. Sí, ha salido malamente esto. No, yo voy a hacer marines. 187 días va a hacer marines. No me ha dado tiempo ni hacerlo. ¿Marines, qué dices? Hombre, para intentar desesperada de desembarcar allí en Caracas, tío. Hombre. Ah, es que yo creo que ni con esa... Venezuela capitula, pero yo creo que...
Venezuela capitularía, pero no sé yo si capitularía. Tampoco sé, yo tengo un 49%. O sea, a mí con que me tomen, como me entren en la capital, que lo están intentando ahí a mansalva con esas 14 unidades que tiene ahí, estoy listo, tío. Estoy listo. Listo cubata. Divisiones sin asignar, vale. A los montañeros, vale. Están saliendo algunas unidades mías, vale. Eso es bueno. Y vamos a fabricar los destructores, los bombarderos estratégicos level 2. Estos. Táctico 2. Vale. Bueno, Miguel, cuando tú quieras le damos. O le vamos a dar en el siguiente episodio, ¿no? Porque ya en este poco hay que hacer. Las defensas las estamos. Bueno, depende desde dónde. Aquí están avanzando ellos, ¿eh? Arriba nos tienen ganado, ¿eh? Nos están. Hostia, tío. Nos hemos marcado un Hitler en torreta, ¿eh? La hemos cagado con. ¡Buah! Señores y señores. Ánimos, darnos ánimos, comentarios con ánimo, llorad con nosotros. Se me pone la vida, pero escúchame, pata arriba, gato panza arriba. Se me pone la vida, que yo jugando y ahora más que nunca, que Miguel también. Bye bye. Ay, Dios mío.